En este ejercicio nos están diciendo directamente que la gráfica de la función f de x es esta que está acá. Mira, esto es f de x. Ahora, cuando queremos buscar quién sería menos f de x, como se plantea allí en la pregunta, ¿cuál de las cuatro alternativas sería la respuesta correcta? ¿Ok? Pausa tu video, resuélvelo por ti mismo, analízalo, interpreta bien la información y basado en ello agarramos y comparamos ahorita qué tal te fue, ¿de acuerdo? ¿Listo? Empecemos. Resulta que si ya esto es f de x, al tú querer menos f de x, estás haciendo que la función tenga un giro. ¿Pero con respecto a qué? En el fondo tú lo que estás haciendo es lo siguiente, mira. Vas a tomar el valor de f de x que tenía previamente. ¿Sabes que f de x es el resultado que sale de la cajita? ¿Sí? Ese valor que sale de la cajita, tú lo vas a tomar y lo vas a multiplicar por menos. Es decir, estás volteando. Si y era positivo, y ahora es negativo. Y si y era negativo, y es positivo. Es decir, que si este es mi eje horizontal, lo que estaba hacia arriba va a pasar hacia abajo y lo que estaba hacia abajo va a pasar hacia arriba. Estás haciendo un giro con respecto al eje horizontal. Esto lo vimos en la parte conceptual. Tú estás haciendo que la función gire con respecto al eje horizontal. Conclusión, esta gráfica, si tú la giras con respecto al eje horizontal, va a caer para la parte de abajo completamente. Y mira, si cae para la parte de abajo, tenemos dos, la B y la C, que están para la parte de abajo, pero la B no cayó como debía realmente. Esto, al colocarlo a la parte de abajo, mira que quedaría exactamente como la alternativa C. Por eso, esta es la respuesta correcta. Ahora bien, mira lo siguiente. Si tú tuvieras en este ejercicio, ya sabemos que esta gráfica que está aquí es menos f de x, ¿ok? Sería esta, f de menos x. Hacer el giro de esta forma con el eje vertical, esto pasaría hacia el lado izquierdo y quedaría así. ¿Quién es b? Mira que para poder obtener b, tú tienes que hacer un giro vertical y luego un giro con el eje horizontal. O haces el giro primero en esta función horizontal y luego hacia acá con el eje vertical. Es decir, que esta que está aquí es que tú agarres la función, la gires con un eje y la gires con el otro. Entonces mira que esta se puede representar así. Menos f de menos x es hacer doble giro. Aquí estamos repasando mucho más. Mientras que esta es agarrar la función y moverla hacia la izquierda. Es decir, que a la variable, si eso es f de x, como se movió hacia la izquierda, se le sumó un número y ese numerito sería A en ese caso, ¿ok? Pero entonces, de nuestras cuatro alternativas, la respuesta correcta sería esta porque nos están pidiendo básicamente es menos f de x y es girarla con respecto al eje horizontal. Teniendo esto, de una respuesta correcta. Espero que haya quedado claro, que haya quedado súper, súper, súper detallado todo. Nos vemos en los siguientes ejercicios y la idea es esa, que aprendamos y que lo resuelvas siempre por ti mismo al principio, ¿de acuerdo? ¡Chao!